just you. Will you love me like I love you? Salido a dar un paseo, pero como pueden observar, mi hijo no está en su carrito, sino que quiere estar ahí. En el papatango. O sea, yo creo que, yo no sé ustedes, pero díganme si esto es correcto o no, porque es que yo tengo entendido que no, a pesar de que Jafé no lo apoya. Lo que pasa es que estoy apoyando mi peso, el peso. Exacto, Jafé no lo está apoyando como tal, pero no sé, no sé si esto es correcto, pero es la única forma que le gusta estar. Como pueden observar, porque puede ver absolutamente todo. Y aquí pues a veces cuando está dormido, ahorita estuvo un rato bastante callado, pero Fabricio. Entonces Fabricio, que me gusta ver, si me vas a sacar pasear, como me voy a poner a ver el cielo, yo quiero ver los árboles. Pero bueno, a fe menos mal tiene esa cosita, porque ya pesa un montón. Y aparte, este, ya él se mantiene bastante bien el cuello. Eso también es algo muy bueno, que a pesar que tiene menos de dos meses, levanta su cuello, se mantiene, pero no lo sé. Ustedes díganme en los comentarios si creen que eso es bueno. Pero bueno, vamos así, paseando. Hoy es un día de paseo familiar. Estamos tratando de salir con Fabricio lo más posible, porque están haciendo un día muy bueno, aunque estamos saliendo muy tarde. Nos acostumbramos a que el sol está hasta muy tarde, pero ya ahora que es invierno, otoño, pues no. Entonces ustedes díganme si también están aprovechando, los que tienen hijos, también están aprovechando salir con sus niños ahora que hace bueno. Me encanta. Esto es el postal. Agú. 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 Mi brillo, mi chiquitiqui. Sí. Agu. Agu. Sí. Agu. Ay, mira cómo me privó de la risa. Ay. Agu. Agu. Chicos, ¿cómo están? Y ustedes dirán, Astrid, ¿qué te pasó hoy? ¿Por qué tú estás así mostrándote de esa forma? Porque tú no sueles salir de esta forma, y es porque quiero mostrarles mi cuerpo cómo va posparto. Y bueno, amorcitos, nada, así está mi cuerpo ahora. Como pueden observar, no es nada parecido a lo que era antes. Tampoco está terrible, creo que está bastante bien para lo que pudo estar. Y pues nada, les muestro cosas que quiero aclarar primero. No estoy ni mortificada, ni traumatizada, ni deprimida con mi cuerpo posparto. Este es algo que quiero llevar muy poco a poco, quiero tomarlo con calma, quiero saberlo canalizar, porque acabo de dar a luz, tengo 2 meses apenas, y de paso
tuve una cesárea, lo que hace que mi recuperación sea más lenta, por lo que no puedo hacer ni abdominales, ni saltos, ni correr, ni peso. Entonces, eso atrasa un poquito más mi pérdida de peso. Sin embargo, la lactancia me ha ayudado muchísimo y lo debo admitir. He bajado 13 kilos, de los cuales al peso el que estaba antes de salir embarazada, pero yo estaba gordita en ese momento porque venía de una pérdida, estaba teniendo ansiedad y la ansiedad para mí es sinónimo de engordar. O sea, si yo tengo ataques de ansiedad, engordo. Entonces, lo de la pérdida me sentó mal y me hizo engordar 6 kilos, por los cuales tengo que empezar ahora a bajar esos 6 kilos. Otra cosa, no tengo ninguna estría ni en mis pechos ni en mi barriga porque me cuidé, porque de verdad traté lo más posible de echarme aceites y cremas especiales, no especiales, de todo. Pero ojo, no quiero decir que las personas que estén embarazadas o vayan dado a luz y tengan estrías esté fatal. Yo me cuidé y mi piel reaccionó bien, pero sé perfectamente que hay personas que se cuidan y su piel simplemente no aguanta tanto estiramiento y le salen estrías y no pasa nada. O sea, has traído un niño al mundo y no pasa nada. Todas las mujeres yo creo que tenemos, aunque sea una estría en el cuerpo. En mi caso, yo tengo aquí, porque soy una persona que adelgazo, subo de peso y mis caderas siempre están engordando y rebajando. Y mi piel obviamente se ha visto afectada, pero en mi barriga y en mis pechos no tengo nada. Me siento súper bien por eso. Cosas que no me gustan y no me adapto a ellas después del posparto. Esta línea, ustedes saben que en cuando estaba con mi barriga, ustedes veían como una línea así súper clarita. Pues luego de dar a luz, miren cómo se ha puesto. Súper oscura todo mi ombligo y esta parte de aquí se ha puesto súper oscura, pero muchos de ustedes en Instagram, que fue cuando yo publiqué mi cuerpo posparto después de un mes, me dijeron que eso se quitaba solo, que no me preocupara, y en eso estoy esperando que se me quite solo, porque la verdad es que me desagrada muchísimo. Estoy así, tengo bastante barriga porque yo no suelo tener barriga, yo soy una gordita, ¿cómo se dice? Orgánica, o sea, yo soy gordita de todos. Y aquí en este momento tengo bastante barriga, cosa que no tenía. Y pues nada, eso me imagino que se irá metiendo poco a poco. Tengo culito, tengo mucho menos del que tenía cuando estaba embarazada. La verdad es que me hace muy feliz porque estaba súper grande. Y no, tampoco así. Las piernas se me han deshinchado bastante, sobre todo los tobillos, porque yo estuve reteniendo mucho líquido al final de mi embarazo. Y eso, la verdad, es que me siento fatal. Y pues nada, amorcitos, así va mi cuerpito. Y les voy a ir diciendo poco a poco cómo voy evolucionando. Como les digo, no estoy apurada, solamente estoy comiendo sano y no puedo hacer mucho ejercicio. El doctor solamente me ha dicho que puedo hacer bicicleta estática o caminar. Y tampoco es que si me provoque una hamburguesa una noche o lo que sea, no me lo vaya a comer, me lo como. Pero ya ahora sí voy a empezar a apretar las tuercas, como dicen, y voy a empezar a hacer mucho más ejercicio, salir más, ser más constante y comer mucho más sano, porque tampoco quiero dejarlo pasar. O sea, tampoco a nivel obsesivo, pero tampoco dejarlo pasar. Entonces nada, amorcitos, gracias por preguntar, porque la verdad es que estoy mostrando esto no tan bueno por mí, para documentarlo, para ver cómo estaba mi cuerpo después de dar a luz, y porque ustedes también me lo han pedido muchísimo y para que se den cuenta que no pasa nada, que nuestro cuerpo va a cambiar. Obviamente acabamos de traer un niño al mundo, pero que se puede lograr. Entonces yo se los voy a demostrar que se va a lograr llegar a lo que éramos antes o incluso mejor. Y nada, pues quedamos así. Estoy mostrándoles cada cierto tiempo los avances y...